Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Y bueno, estamos aquí en este acuario que está aquí en el centro de Houston. Pues bueno, no sabía qué hacer. Y pues vine a conocer este acuario. Ya me pueden acompañar, no sé cómo vaya a estar la señal, pero bueno, aquí vamos a ir platicando un rato. Es aquí primero. Los primeros animalitos son estos cocodrilos, no sé si alcanzan a verlos ahí, los pequeños cocodrilos. Y pues bueno, está muy bien ambientado, el techo tiene ahí sus ramitas para que te sientas dentro de, ¿no? Dentro de los espacios. Hay algunos ruidos que puedes escuchar como de aves. Y ahí mismo. Muchísimas especies de peces aquí en este lugar. Sí, bueno, hay muchos visitantes que vamos a ir viendo durante el camino, ¿no? Entonces, si no me escucho, trato de hablar un poquito más pegado a la cámara para que no interrumpiera a los demás visitantes. Ahí está, en este momento, unos peces tan culpables. Está el pez lagarto, está el catfish, que es el primer pez enseñé, una carpa. Ahorita van a ver, hay unos peces padrísimas. Y bueno, todo va cambiando la escenografía. Esto simula como un barco hundido. Ahí está, en un techo. Este es un barco que está un poco, ¿no? De este modo está Blackpool, ¿cómo se llama? No sé, en esa misma pecera hay cerca de 4 especies diferentes. Pues bueno, saludo a toda la gente que me está viendo en este momento, poquita gente, pero suficiente para poder compartirles este video. La pecera que tiene como más éxito en este lugar, porque pues hay unos pececitos que salían en la película de Nemo. Y pues bueno, ahí los niños dijeron, ¿no? Lo disco que se llama esta cosa, sí, la película. Pues ahí hay un montón de peces. Esta es la más iluminada de todas. De todas ellas. Bueno, esta otra estaba al fondo. Se ve un pez naranja que está ahí muy escondido. Esta es otra etapa del acuario, que también está caracterizada muy diferente. Y aquí vemos estos peces, por ejemplo, dice la tarjeta que son de Australia. Y todos están climatizados, obviamente diferente a su tipo de región. Este se llama peces de arcoíris. Hay diferentes tipos, se llama arcoíris porque hay diferentes tipos, son diferentes colores. Y los colores, sus colores pasan en cambio, pero bueno. Y pues bueno, aquí está ambientado todo, aquí parece como. Acá está otro pescadito, otro pececito, que este es de Sudamérica, y este se llama Lungfish. Paradoxus se llama así, el nombre científico de este animal. Aquí hay unas ranas que están muy vaciadas. Ahí se les puede ver, esas ranitas están diminutas. Vean el tamaño del nido y vean el tamaño de las ranas. Son ranas
Bueno, lo que menciona aquí dice que es una rana azul, que sí la vi en la primera pasada, pero que es venenosa, no sé, esta amarilla. Pero mire, vean el tamaño de mi dedo y vean el tamaño de las. Y seguimos en el acuario con otros peces. Este no tiene ahorita, no sé cómo se llama. Ahorita no sería lo mismo. Mire, aquí está el catfish. La verdad es que es una tranquilidad impresionante estar aquí, es una tranquilidad padre. No se me hace catfish, catfish es ese otro, que es un tremendo animalón. Pues bueno, no soy como muy a favor, como el año pasado se los dije cuando fuimos al zoológico, que esto no estoy muy a favor de que los animales estén encerrados. Pero pues en este caso dicen que los peces solamente tienen, que los peces solamente tienen 2 segundos de memoria, ¿no? San Juan ya se les olvidó dónde estaban hace ahorita, ¿no? Y aquí estamos viendo, esta es otra parte. No conozco el acuario de León, pero hay una parte similar. Hay una parte similar según las fotos que he visto. Entonces no sé si es igual, pero a lo mejor esta está mejor, ¿no? Y aquí vamos también algunas. Simulaciones de pintura rupestre, ¿no? Se paró ahí tantito la circular, no me quiero imaginar por el encierro en el que estamos aquí. Y pues bueno, también hay otro tipo de especies, no solamente especies como esta curapitón. Que pues bueno, si ven también hay al fondo sobre ese lado, pues nuestra tierra, ¿no? Nuestra cultura allá de México. Y por acá algo que me llamó también mucho la atención, que yo no la vi, ¿no? Yo no la había escuchado, pero no la había visto, es este pequeño dragoncito, el ajolote que se encuentra en Xochimilco, o se encontraba, ya quién sabe, con esta onda de la contaminación ahí, ¿no? Pero este es el famoso ajolote, ahí se ve otro. Yo este la verdad nada más lo había escuchado, nunca lo había visto. Y vean, ¿dónde lo vengo a ver, no? Pues bueno, está todo así como tiene la simulación de México. Ahí se pueden ver como especies mexicanas, ¿no? Como son especies mexicanas, ahí se ven unas pinturas rupestres, ¿no? Están unos yellowfish, que son estos que nos queman cuando vamos a la playa, nos dan unos quemones, o es algo parecido a ello. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? Aunque ya sé que me embolé la rodilla. Un lugar en el que me quedé, la verdad, muy, muy clavado fue en este espacio, que es grande y simula como si fuera un barco hundido. Está simulando un barco hundido. Son unos peces grandes que, imagínenselos ustedes, envueltos en un papel aluminio con algunas especies, unas cebollitas arandeados. Uf. Con uno de estos comemos unas 3 semanas, están enormes. Este es un barco hundido, miren, es lo padre, es lo que me gusta, ¿no? Ya dice los remaches, todo es plástico, esta cosa son las escotillas, y aquí están estos peces. Este es un lugar en el que me gustó mucho. La verdad es que mi objetivo de andar por estos lados no es como tanto la visita o transmitir los lugares que estamos visitando, es como platicar con nuestros amigos, nuestros paisanos. Pero bueno, aprovechamos la mañana en lo que ellos trabajan para venir a visitar estos lugares. Si ven ahí cómo se ven las escotillas, como simulan un barco. Y pues bueno, aquí está. Pero estos se nos quedan viendo medio gacho. Miren nada más. La verdad es que es impresionante ver estos peces. Miren, imagínense este chiquito, cuando que se ve, ha de medir unos 60 centímetros. Imagínenselos, está así como les digo, ¿no? Ahí de que sí le voy a dar uno de estos a la señora Coco porque me haga de comer. Como si es esta de saber, medio gacho, tiene unas barbas medias gachas. Pero bueno, que no me escuchen los salvadores de los animales o que no vean esto. La entrada sí es algo cara, la verdad,
pues por el presupuesto con el que venimos es abocado. El puro, el estacionamiento te cuesta $8, pues estamos hablando de $160, y la entrada al lugar cuesta $14 sin los juegos. Obviamente no vamos a subir, hay una rueda de la fortuna chiquita y algunas cositas, ¿no? Para los niños no vamos a subir ahí, pero cuesta $14, por $6 más en las salas atracciones. Son unas peceras enormes. La verdad, yo quiero confesar que me gustan mucho los peces. De chico tenía una pecera, me gusta mucho disfrutarlos. Transmiten como mucha paz y tranquilidad. Me gusta ver el mar. Me gustaría leer esos mensajes. Quieren que vaya a algún lado, me encanta tocar. Eso yo tuve alguna vez. Vaciados. Luego se desesperan y saltan de la pecera y se mueren, son caros. Es un pececillo muy caro. Y bueno, y la atracción termina con los tigres blancos, que esto sí, la verdad, me dio mucha tristeza. Ahorita van a ver la cara del tigre, pero bueno, también todo ambientado, como si estuviéramos entrando a la jungla, ¿no? Y ahorita vamos a ver, el tigre se ve triste. Esto es la verdad, sí no me gustó. Obviamente huele a gato aquí. Y ahí está el tigre. El tigre se ve cansado. Se ve cansado, se ve. Y hace rato, si hubiera visto la mirada, la verdad es que era una mirada muy triste. Pues bueno, ahí también un arbolito de Navidad que pusieron. Que parece que este se suicidó el arbolito de Navidad porque nada está ahí colgado. Y ya con eso termina el recorrido a este acuario. La verdad es que, siendo sinceros, yo les podría decir que pues, no me gustó, no me gustan los animales encerrados, pero tenía que visitar algo, y de las cosas obligadas que me dicen que hay que visitar aquí en Houston, pues es este lugar. No me gustó, no me gusta el encierro de los animales, pero pues ya estaba aquí y por obligación de los consejos del internet, ¿no? De los lugares que hay que visitar, lugares que no conocía. La verdad es que no me gustó mucho. Me gusta, está chida la ambientación, pero ver los animales encerraditos, pues no. Bueno, en el caso del tigre, ¿no? Los peces dicen que duran 4 segundos o cuestión de segundos su memoria, ¿no? Igual ya no se acordaban cómo estaba su hábitat. Pues bueno, esto es el recorrido que hice hoy con ustedes aquí en este acuario del centro de Houston. Y pues vamos a ver qué más, a qué otros lugares vamos. Ojalá me podrían acompañar. Y si ustedes tienen alguna sugerencia dónde ir aquí en Houston, pues por favor no dejen de mandárnosla o de decirnos a dónde podemos ir, ¿no? Estamos en Dallas, estamos en Dallas el día 26, me voy para allá, 26, solamente estoy un par de días y me regreso. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado este pequeño video, lo comparto con mucho gusto con ustedes, pues bueno, una forma de llevarles esta parte de este viaje que hago ahí de vez en cuando. Muchísimas gracias, de verdad, les mando un fuerte abrazo, pásenla muy bien y... Estás en Vivendi TV, canal 82.